estamos en el parque Jacques Cartier, en Gatineau, bastante cerca de Ottawa. Y en conmemoración a estos 150 aniversarios de todo Canadá, se está desarrollando estas esculturas verdes en lugar de las esculturas blancas que son en invierno. Ok, mira. ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta exhibición? No, es súper chévere porque nos muestra mucho sobre la cultura, nos muestra que Gatineau es una ciudad a la que todo el mundo puede visitar en los 150 años de Canadá y me siento muy orgullosa. Internamente, ¿cuáles son los sentimientos que afloran, emociones, cuando observas estas obras de arte? Para mí, orgullo. Tengo dos turistas acá, mi mamá, una amiga, y pues las traje acá con toda la alegría de mostrarles, miren lo que hay en esta ciudad, algo muy, muy bonito. Y gratis, puede entrar todo el mundo y es pues realmente, mira, es una obra de arte. Cuánta gente implicada acá, el trabajo de mucha gente, entonces es algo a resaltar. Sin duda. ¿Qué opina usted, señora? No, yo feliz porque es algo que la parte creativa, la forma como lo tratan a uno, estoy muy feliz. ¿Cuál sería su mensaje entonces a las personas que lo pueden estar viendo en Colombia? Pues que todo, que nos acerquemos a ciudades que es para todos. ¿Y usted? Bueno, es una maravilla esa combinación de arte, historia y creatividad. Eso nos muestra el pueblo canadiense, es extraordinario y invitamos a todos en el mundo, vengan a conocer estas maravillas. Hola, ¿ustedes están de visita? Sí, estamos desde hace 3 semanas que llegamos. ¿Qué les parece este espectáculo artístico? Es maravilloso, es impresionante. Todo esto, o sea, no cabe en mi mente cómo lo hicieron. Es hermoso, la verdad. ¿Tus impresiones? En mi caso, me parece que el conjuntar la creatividad con la armonía en términos de ecología es fantástico. ¿Cuál sería tu mensaje para las personas que te están viendo en México? Yo creo que es importante que se abra la mente, que veamos más allá y que podamos impresionarnos no nada más con las cosas que vemos, sino también mejorarlas y poderlas llevar más allá de nuestras fronteras. ¿Tus impresiones finales? Pues creo que México debe tomar un poco de ejemplo a Canadá, hablando no solamente de cultura, de arquitectura, no sé cómo expresarlo. México tiene que hacer algo para salir adelante y pues pido a los mexicanos que vengan a Canadá, que abran su mente y se expandan, tienen que conocer más. This is a special exhibition for the 150th anniversary of Canada, and it's put on by a group from Montreal.
And it's 32 sculptures that are made out of live plant material. It's called mosaic culture. And these two that you're seeing right here are from China. And Chinese are the best mosaic culture growers in Canada. And they've taught the Canadian people how to do it. And each of these two sculptures have 1.5 million plants in them. That's great. They come here. The Chinese brought the metal superstructure here from China, and then their gardeners came and planted the material about 2 months ago. This has only been here for about 1 month in total.